A ver, María, dime. Curaba a las personas. Bueno, pues aquí estamos con nuestros trabajos del doctor José Galve Guinachero y vamos a preguntar qué han aprendido los niños. Por ejemplo, Paula, ¿qué me puede decir del doctor Galve Guinachero? Que nació en 1866 en Calle Cister, que a los 27 años se ingresó en el Hospital Civil, se casó con María Mosa Pelayo y tuvieron tres hijos, Josefina, José y María del Carmen. Muy bien, muchas gracias, Paula. Veo que he aprendido mucho. Alba. Estaba mirando a la persona. Adrián. Rezaba. Rezaba. A ver, por ejemplo, por aquí. Qué bonito este trabajo. A ver, Ana, ¿tú qué me puedes decir del doctor Galvez? Que fue alcalde de Málaga y que fue ginecólogo y que fundió un colegio, un hospital y un comedor. Muy bien, muchas gracias por tu. Iván. Era médico. Era médico. Paco. Ayudar a los pobres. Ibrahim. Daniel. Ayudar a las personas que estaban enfermas. ¿Qué tal esos trabajos del doctor Galvez? Por ejemplo, Lucía, ¿qué me puedes aportar de lo que has aprendido del doctor Galvez? Se lo daba a los pobres y que era cuando era pequeño, pues era un niño que estudiaba mucho y se sacaba muy buenas notas. Vale, y Daniela, ¿tú qué crees que hizo el doctor Galvez por Málaga? Pues que fue alcalde de Málaga. ¿Y qué cosa hizo más importante? ¿Sabe alguna más? ¿A quién ayudaba mucho? Ayudaba mucho a los pobres y a los enfermos y consiguió una beca de. Muy bien, muchas gracias. A ver, por aquí. Por aquí, a ver qué trabajo, cosa más bonita. María, ¿qué me puede decir el doctor Galvez? Que fundó un colegio que se llama Salesiano, que fue 2 años a la cárcel, que ayudaba mucho a los pobres. ¿Y por qué fue a la cárcel? ¿No lo sabe? Bueno, ¿alguien sabe por qué fue a la cárcel? Juanjo. Que era muy bueno y estaba siendo de alcalde y cuidaba a todas las personas. Muy bien. Aitor. Que era muy bueno con las personas. Era muy bueno con las personas. David. Como que ayudaba a los niños más pequeños. Marco, ¿por qué fue a la cárcel el doctor Galvez? Por defender el derecho de los malagueños. Muy bien, qué trabajo más bonito. Marcos, ¿qué me puedes decir del doctor Galvez? Se lo llevaron a Francia y Alemania a hacer unos cuantos con ginecólogos muy, muy buenos y que tiene una estatua en el jardín trasero de la ¿Y qué cosas crees tú que hizo importantes para la ciudad de Málaga? Funda un colegio, donar todo su dinero cada día a las monjas y a las personas que lo necesitaban y aportar
vida en el parto de las mujeres, que a partir de salvar la vida de las mujeres también salva a los niños. Y un grupo muy importante que curaba, ¿os acordáis? María, ¿cómo era? Esas personas que estaban, que luego lo salvaron de los calabozos, porque amenazaron que si no iban a salir todos a la calle, a Málaga. ¿Te acuerdas? Los le... ¿Adrián? Los leprosos. Muy bien. Bueno, pues este ha sido nuestro trabajo de comprensión, y estaba con su familia, sobre el doctor don José Gálvez Ginachero, primero B.